La realidad es que no todo emprendedor se transforma en empresario y eso tampoco necesariamente es algo malo. Yo conozco gente que le gusta emprender de manera sistemática. Emprende un negocio, lo inicia, lo hace crecer y luego lo vende. Y luego empieza otro negocio de cero, lo inicia y luego lo vende. Y eso es porque reconocen a sí mismos que son muy buenos emprendiendo, iniciando negocios, pero no son tan buenos continuando ese proceso de crecimiento que viene a posteriori más complejo al tamaño de una empresa. Si quieres transformarte en un emprendedor y ser un empresario también, te invito a que estés viendo la próxima emisión de Impacto de Vida con Elaine, donde vamos a estar charlando acerca de esto, porque todos podemos ser emprendedores, todos podemos prosperar. Un programa de mucha instrucción, consejos y mucho más. No se lo pierda. El próximo miércoles a las 7 de la noche, ahí nos vemos.